Que nada, pues quiero darles a todos, como suelo decir, dado que esto está quedando grabado, pues tengan todos ustedes, tanto los que están escuchando en esta sala en vivo, tuvieron la gentileza de venir hasta acá, y aquellos que van a ver la gracia, la grabación, pues tengan todos buenos días, buenas tardes y buenas noches. De este modo, ustedes me dispensan de cumplir con, con la educación, ¿no? que hace falta para cada uno de los que cordialmente van a escuchar este problemón del que yo voy a hablar. Porque ustedes habrán notado, estimo, que el tema es bastante polémico, polémiquísimo, ¿no? Desde donde hables. Luego, el hecho de que eh, ustedes vean un título tan rimbombante, que ustedes digan acercamiento a la historia de la esclavitud, y allí se le prometen una cantidad de cosas, pues me pone a mí realmente en un compromiso un compromiso que desde mis escasas posibilidades pues intentaré asumir de buena manera y espero que al finalizar estas palabras ustedes en lugar de salir aquí con una cantidad de certezas y diciendo pues ahora me lo sé todo ustedes hagan con más dudas todavía espero que las pocas preguntas que ustedes puedan hacer a lo largo de la ronda de preguntas eh, más bien hagan que ustedes tengan otras en la cabeza y se pongan a investigar porque es que el tema de la esclavitud muy poco se toca, muy poco se trata, es una mala palabra. Es ese elefante en el cuarto ¿ no? Bueno nadie quiere hablar de que hay un elefante en el cuarto pero hay un elefante en el cuarto. Y bueno pues yo vengo a ustedes a hablarles de eso. Como pasa con esta clase de temas eh, pues no hay modo de hacerlo desde una perspectiva que no sea polémica. Y voy a, voy a ser bastante polémico en lo que voy a decir. Bromeaba yo con unos buenos amigos, eh, algunos de los cuales están presentes en esta sala, antes de iniciar esta conversación. Estábamos desayunando y yo les decía, bueno, gracias a mi fenotipo estoy bastante legitimado para poder hablar de la esclavitud. Además, se me permite. ¿No? No lo ven como algo grosero, tosco. Un señor va a hablar de la esclavitud. Si por el contrario yo tuviera <laughs> quizás eh, menos en la paleta de colores, ¿no? La, ese señor va a estar hablando de la esclavitud, de esa pobre gente a la cual le arruinaron la vida, ¿no? Pero bueno, ya que ustedes han venido para acá, y a los que están viendo la grabación, están escuchando la grabación o la están viendo, pues ustedes ya han aceptado entonces escuchar estas palabras de mi parte con este color de piel. Pero yo debo decirles algo, y es una advertencia previa, en la historia de la esclavitud no hay colores de piel inocentes. ¡Bum! ¡Qué cosa más extraña, ¿no? Porque este señor de, de, de obscurates me está diciendo a mí que en la historia de la esclavitud no hay inocentes. ¿No vamos nosotros a ver en esta conferencia la cantidad de trabajo que pasaron todos esos negritos, todo lo mal que se les trató? Voy a intentar en esta conferencia ser lo menos obsceno posible. Luego, ustedes me dispensarán que mi intención va a ser trasladarles a ustedes hacia un contexto histórico. Mi intención va a ser con un vocabulario bastante llano, bastante cercano, incluso valiéndome de la chanza, el chascarrillo, de vez en cuando, hacer que ustedes puedan sentirse sentados ¿no? en la época que yo voy a irles comentando, porque les voy a hablar de toda la historia de la esclavitud del mundo hispano y vaya que tenemos un montón de cosas que contar. Finalmente, esta, este prolegómeno de estas palabras, eh, quiero contarles una anécdota personal. Llevo años yo estudiando la historia de la esclavitud y ustedes con ver la siguiente imagen van a poder comprenderlo. Cuando yo era chico eh, y en Venezuela, en Hispanoamérica, siempre se me hablaba de cómo el hombre blanco era malvado, era pésimo y había llegado a esclavizar a esos indígenas y a esos pobres negritos, pues yo tenía un gran problema interno porque lo que ustedes ven en la imagen son mis padres. Entonces, claro, mi padre, como ustedes pueden observar, tiene una tez muy similar a la mía, pero mi madre, que en paz descanse, y tal día como ayer se cumple nuevamente un aniversario de su fallecimiento, por lo tanto, esta conferencia y estas palabras, como todo lo que hago, se lo dedico, eh, mi madre era una mujer de cabello castaño, eh, tirando a rubio y con los ojos verdes. Y así es, ¿no?, el mundo hispano. Y así es lo que otras latitudes y personas que vienen de otros pueblos no logran comprender, no logran entender a qué nos referimos. Entonces, creo que con estas palabras previas ya me considero suficientemente legitimado para poder hablar de la esclavitud en esta época de corrección política, ¿no? Creo que quizás, como suele pasar, me tirarán cosas y me dirán barbaridades por las redes sociales, como suelen hacer, pero bueno alguna legitimación tenga. Ahora, cuando usted empieza a hablar acerca de un tema, pues usted tiene que intentar en la medida de lo posible delimitar el tema. Y usted debe procurar, pues saber, si usted va a hablar de ello, primero qué es la cosa. Vamos a hablar de la esclavitud. Pues ¿qué es un esclavo? Ustedes observan allí, por supuesto, la imagen de Justiniano, ¿no? Y obviamente estamos haciendo alusión a lo que es el código justinianeo, que en general es como la gran concreción ya en etapa imperial de lo que fue el gran derecho romano, el corpus juris civilis, ¿no? Bueno, en principio podemos comprender nosotros que para los romanos un esclavo se trata de una persona, de un ser humano que tiene una capiti diminutio, es un término jurídico que significa que tiene la capacidad de algún modo disminuida. ¿A qué voy con esto? Sencillo. Según los romanos, todos teníamos capacidad de gozo y capacidad de ejercicio en principio. Es decir, capacidad de ser titulares de derechos y deberes y la capacidad de ejercerlos en cabeza propia. Según la tesis jurídica de los romanos, lo que ocurría con los esclavos es que en efecto tenían una capiti diminutio, es decir, la capacidad de ejercicio no la tenían. Por tanto, estos señores. Se encontraban allí que a pesar de ser seres humanos, pues, estaban en esta situación tan particular. Por supuesto, la naturaleza jurídica de la esclavitud es bastante compleja. En virtud de que tanto el esclavo sigue siendo un ser humano, es mucho más que un ser moviente, pero también un esclavo es propiedad. Esto es un tema bastante complicado, ¿no? Pero como les digo... Estoy procurando, en la medida de mis escasísimas posibilidades, traerles a ustedes este tema, que es muy complicado, pero con la mayor rigurosidad posible, para que, por supuesto, ustedes se lleven mayor cantidad de preguntas de esta conversación. Ahora bien, si un esclavo, como les vengo comentando, es esto, conforme a nuestra concepción, la concepción de la cual los hispanos somos tributarios, es decir, la concepción del derecho romano, pues hay que preguntarnos de dónde sale esto, ¿no? ¿Cómo es que los seres humanos de un pronto se les ocurrió esclavizar a otro? Porque obviamente nosotros, en pleno siglo XXI, año 2023, viendo documentales en Prime Video, en HBO, en Netflix, pues... De pronto vemos esos documentales y esas películas sobre esa gente esclavizada y nos parece terrible y juzgamos a las personas de esas épocas y decimos cosas de ellos como si estuvieran sentados con nosotros también viendo HBO y Amazon Prime Video y Netflix y ellos no tenían esas plataformas. Luego esta idea de la esclavitud, por lo menos para el mundo occidental, es una idea bastante pero bastante bien pergeñada porque les señalo de una vez, la esclavitud siempre existió, siempre existió la esclavitud. Aristóteles en la política hablaba acerca de cómo existían al menos dos tipos de esclavitud. Aristóteles decía que existía una, una esclavitud natural. A su decir, había seres humanos que por su propia condición lo mejor era que tuvieran a alguien que se hiciera cargo de ellos. Aristóteles, no lo estoy diciendo yo. Y Aristóteles también hablaba de la esclavitud que venía por la guerra. Y él decía, esta es la esclavitud injusta, porque usualmente puede perder la guerra que sea mejor que el otro. Y es esclavizado sencillamente por, categoría aristotélica, un accidente en particular, ¿no? Bueno, entonces Aristóteles ya había pergeñado esto. Es decir, la gran mente de la filosofía del mundo occidental, el alumno de Platón, que de alguna manera es alumno mediato de Sócrates, dado que Sócrates fue el maestro de, de Platón, eh, pues se encargaba de estos temas. ¿Y por qué lo hacía Aristóteles? Porque era muy antipático, porque era muy malo, porque era un nazi. No, lo hacía porque esto era un tema normal en esa época. De nuevo les digo, intentando contextualizarles, la esclavitud siempre existió y en estas épocas era algo perfectamente normal, por muy nauseabundo que nos pueda parecer y que en efecto nos deba parecer a los hombres que nos conseguimos en pleno siglo XXI. Luego, entenderán ustedes, queridos amigos, que los grandes imperios de la antigüedad todos tuvieron esclavos. Todos tuvieron esclavos con diferentes regímenes jurídicos, con diferentes modos de hacer las cosas, diferentes oficios, pero todos tenían esclavos. Y entenderán ustedes, queridos amigos, que los imperios africanos, de personas que tenían TES bastante oscuras en algunos casos, también tenían esclavos. El imperio egipcio, el reino de Kush, el imperio cartaginés, el reino de Aksum, el imperio Canén, el imperio de Ghana, el califato Fatimí, el califato Almorávide, el imperio Almohade, el imperio Etíope, el sultanato Ayubí, todos tuvieron esclavos. África tenía esclavos. Luego... Estoy seguro plenamente que para el oyente que esté asistiendo a esta conferencia y venga de algún modo despistado, está diciendo, pero tú me estás diciendo a mí que los únicos malos en toda la situación de la esclavitud no es el malvado hombre blanco, terrible, que ha hecho tantas cosas espantosas, y que es que todos los seres humanos son capaces de cometer las mayores tropelías independientemente de color de piel. Eh, sí, les estoy diciendo eso. El ser humano ha demostrado que la vileza, que la maldad, que el trato negativo hacia eh, su prójimo eh, no requiere un color de piel en particular, no requiere un origen o el nacimiento en un lugar. Y como les digo, la esclavitud existió en todos los lugares del mundo. Ahora bien, En la historia de España observaremos nosotros que por supuesto también vamos a tener de un modo bastante claro esclavos. En plena edad antigua, cuando se encontraban esta gran cantidad de pueblos atomizados viviendo en la península ibérica, pueblos que, a pesar de que compartían espacios gráficos de educación, usualmente mantenían guerras y pugnas entre ellos, mucho antes de la llegada de los helenos, de los púnicos y luego, por supuesto, de la República Romana, esos pueblos, cuando escuchamos o cuando leemos a eh, los historiadores de la Edad Antigua, también se refieren a que tenían esclavos, porque, de nuevo les digo, era perfectamente normal. De ahí que podemos comprender nosotros que cuando Roma llega, la República Romana, y tarda dos siglos para poder quedarse con toda la península ibérica, y es la que le da la unidad a la península ibérica y la llama Hispania, pues Roma trae esclavos, Roma maneja esclavos, forman parte de su civilización. Luego, de nuevo, podemos comprender cómo es que también los visigodos, ustedes observan allí una foto, un, una imagen eh, supuestamente de don Rodrigo, ¿no? Antes de enfrentarse en la Batalla de Guadalete, eh, podemos comprender nosotros cómo eh, los visigodos también van a mantener esclavos. ¿eh? Y cuando en el 711 cruzan el estrecho y se quedan con buena parte de toda la península ibérica el invasor musulmán. Adivinen qué. También tienen esclavos. Pero a mí lo que me sorprende es que esto nunca se cuenta. La única esclavitud a la cual ustedes están acostumbrados a asistir, a escuchar, y que incluso les da vergüenza. Es a la esclavitud que ustedes ven en las películas, en las cuales llega el malvado hombre blanco, eh, esclaviza al pobre hombre negro y ya. Pero es que los seres humanos hemos hecho esto y luego bastante irresponsable pretender solamente echarle la culpa a un grupo humano porque nos parezca mucho más viable, ¿no? Siendo que vamos a hablar nosotros de la historia de la esclavitud. Y nos interesa muchísimo hablar de qué fue lo que pasó en el mundo hispano. Yo a ustedes les traigo cifras. Como dicen, los datos matan relatos. Estas son las cifras que, si bien es cierto, existen muchas pugnas al respecto en cuanto a si son verídicas, fidedignas o no. Pero todos los historiadores que tratan la esclavitud siempre de alguna manera hacen alusión a las mismas. O un poco más o un poco menos, pero por allí más o menos iban las cantidades. Entonces ustedes van a observar cómo a España, que usualmente se le dice que eh, fueron los grandes esclavistas, fueron los principales malos de la historia, fueron los que lo hicieron todo mal, y eran los que tenían mayor cantidad de territorio en América, pero por mucho, ¿no? Cuando ustedes revisan la cantidad de esclavos que tienen, ¿son los que tienen más esclavos o los que tuvieron más esclavos? No, ¿verdad? Eh, vaya, los portugueses se, <laughs> se dieron, ¿no? Se dieron con bastante esfuerzo. Los británicos también, pero ustedes también observan allí franceses, holandeses y daneses. Yo nunca he visto, sinceramente, que alguien le diga un danés tú, malvado esclavista, yo nunca lo he visto, ¿no? Pero créanme que de una lectura o de una investigación meridiana de la historia de la esclavitud, usted va a conseguir bastante trabajo de los daneses en la historia de la esclavitud. Y no de la manera sencilla, no de la manera bonita, como algunas veces la gente lo quiere poner, si de algún modo uno puede creer que la esclavitud tiene algo de bonito. Al contrario, uno lo va a conseguir actuando del modo más deleznable posible, pero siempre se habla de los malvados españoles esclavistas esos. Solo ellos eran los malos. Ahora, ¿cómo fue que se pudieron repartir estos esclavos aproximadamente entre los países hispanoamericanos? Los que alguna vez fueron España. Observamos allí nosotros cómo, para algo tan grande, ¿no? Como fue el virreinato de la Nueva España, que la cosita pequeña que se queda hoy en día. Bueno pequeña en comparación a lo que era el virreinato de la Nueva España, se llama México, fueron 200.000 esclavos en todos esos años, en todos esos años. Observamos nosotros cómo en Puerto Rico fueron 77.000, en Santo Domingo 30.000, 21.000, entre Ecuador, Panamá y Colombia llegan a 200.000, Venezuela en particular, que eh, sobre todo en la etapa de Capitanía General de Venezuela, eh, comienza a producir muchísimo cacao, pues trae muchísima mano de obra esclava, ven ustedes cómo sube el número, ¿no? Pero también estoy notando que ustedes están anonadados viendo el número de Cuba, diciendo, si pero ya va, ¿cómo es posible que prácticamente, bueno, prácticamente no, los cubanos llevaron un montón de esclavos, ¿cómo pasó eso? Sigamos adelante en estas palabras y vamos a darnos cuenta qué fue lo que ocurrió, vamos a darle forma, sustancia a estos números. Cuando uno habla de la historia de la esclavitud, nunca puede dejar de lado eh, los tipos de esclavitud que existían, el modo en el cual, desde la época antigua o desde la edad antigua, también había personas que, si bien es cierto, no eran esclavos stricto sensu, también eh, tenían de algún modo eh, su capacidad de libertad bastante limitada, ¿no? Y era el caso de los cautivos. Cuando uno estudia historia antigua, uno se encuentra siempre con un montón de gente a la que de pronto llegaban unos piratas de la edad antigua, no, no los posteriores que ustedes conocen con sus parches, no de la edad antigua, ¿no? La piratería también es bastante antigua, y secuestraban personas y pedían un rescate a los familiares o a los reinos de donde venía. El propio Julio César, que ustedes observan allí, eh, fue víctima de esto, obviamente antes de ser el gran dictador romano. Pero también están observando ustedes a Miguel de Cervantes quien también fue cautivo. Cuando él estaba en Argel, eh, duró cinco años Cervantes en Argel, cautivo, eh. obviamente no estaba desarrollando su libertad, ¿no? Al contrario, era un cautivo y son cosas que también hay que, hay que observar, hay que conversar y que yo quiero traerles a ustedes. Ahora, el mundo hispano, tributario totalmente, por supuesto, de Roma, como les he dicho, tal cual como España es la que hace América, es la que crea eso que conocemos como América. Me dirán, ya va, por ese continente ya estaba y vive otra gente. La idea de América, la institución americana, la crea España. Pues España, que luego va a ser España, es creada por Roma. Incluso usted lo puede observar en los cuerpos normativos. Y en los cuerpos normativos del código justinianeo van a salir las partidas de Alfonso X el Sabio, al cual quizás ustedes hayan escuchado. Uno de los grandes reyes de la Edad Media, de los grandes sabios, no solamente gran jurista, historiador, gran político. Veamos qué dice las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes, por la cual los hombres, que eran naturalmente libres, se hacían siervos y se sometían a señorío de otro contra razón de naturaleza. Y siervo tomó este nombre de una palabra que es llamada en latín servare, que quiere tanto decir en romance como guardar. Y esta guarda fue establecida por los emperadores. Pues antiguamente a todos cuantos cautivaban, matabanlos. Mas los emperadores tuvieron por bien y mandaron que no los matasen, más que los guardasen y se sirvieran de ellos. Y hay tres maneras de siervos. La primera es la de los que cautivan en tiempo de guerra, siendo enemigos de la fe. La segunda es de los que nacen de las siervas. La tercera es cuando alguno que es libre se deja vender. Y en esta tercera son, en estas cinco cosas, la uno, que él mismo consienta de su grado que lo vendan, la otra, que tome parte del precio, la tercera, que sea sabedor que es libre, la cuarta, que aquel que lo compra, que la que es siervo, y la quinta, que aquel que se hace vender, que hay de 20 años arriba. Esta es la justificación jurídica de la esclavitud en el mundo hispano a partir de Alfonso X el Sabio. Y esta justificación jurídica de la esclavitud la vamos a tener nosotros en todos los años posteriores y en todas las etapas posteriores. Y los monarcas hispanos van a reformar esto en beneficio del esclavo, que no pasa en ninguna parte del mundo. ¿Cómo? Seguimos viendo. Sí. <laughs> Como les he dicho, que lamentablemente nunca se habla, pues también observamos nosotros cómo tenían esclavos los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes no solamente que esclavizaban hombres blancos, que es una de las cosas que eh, más sorprende usualmente a la gente cuando eh, uno habla de la historia de la esclavitud. Pensar que en esta época en la cual uno está habituado siempre a ver al hombre blanco esclavizando negros, negros esclavizando blancos también en esta época. ¿Y si ocurría? ¿Ustedes qué imaginan que pasaba con los cristianos que caían en guerra en contra de los musulmanes? que los convertían o les daban un dinerito para que se fueran a su casa. No, lo hacían esclavos. Y ya. Y las cosas eran así, ¿no? Uno de cada cuatro esclavos, moros, de hecho, era negro. Negro, pero negro, muy, muy negro, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo moros esclavizando negros, ¿no? Gente de África esclavizando a otra gente de África. Un dato curioso que habla Picares eh, en su libro, Piqueras, perdón, en su libro Historia de la Esclavitud en España, él muestra cómo en esta época eh, se habla de la gran cantidad de esclavos que se establecían en la costa dálmata, a la cual llamaban esclavonia. Y estos pasaron a ser conocidos con el nombre de esclavos o eslavos palabra que ha sobrevivido hasta hoy en día, ¿no? Dense cuenta cómo servi o servus, que es la palabra original en latín, se cambia precisamente por esta práctica, por esta gran cantidad de esclavos que existieron en esta época. Entonces, los musulmanes también tenían esclavos. Y a mí esto me dio, pero bueno, hasta gracia, ¿no? Este era como el best seller de la época eh, para los árabes, ¿no? Esto es lo que tú le regalabas a tu esposa cuando. Mira, aquí tienes un regalito, ¿no? Diez consejos para comprar hombres y mujeres de esclavos. Era el gran libro de la época. Bueno, ¿cómo, ¿cómo puedes elegirlos mejor? ¿Cómo te pueden hacer más caso? Bueno, de esto estoy sí, seguro que ustedes no han escuchado, porque de esto tampoco se habla. Ahora, ¿qué pasa con la esclavitud española? porque en la esclavitud española eh, siempre se habla de que es distinta porque a pesar de que cree una cantidad de tirria molestia encono enfado por parte de algunos historiadores que definitivamente a pesar de que son españoles hoy en españa y una cuestión impresionante, ¿no? Me pasa mucho leer historiadores que son buenos, que son de reputadas universidades, cuyos nombres me reservo porque soy un caballero y no hablo nunca de alguien que esté en ausencia. Pero leyendo grandes análisis, de pronto el odio que tienen eh, les lleva a cambiar la historia, a tergiversar lo que ellos mismos están viendo, ¿no? El tema está, queridos amigos, en que la esclavitud española no es que fuera buena. Vamos, estamos en el 2023, la esclavitud no es buena, eso no podemos decirlo nosotros. Pero para el contexto de la época, viendo las barbaries que le hacían a negros en otras latitudes. Cuando uno observa que en la esclavitud española incluso se regulaba el número de latigazos, que ya lo vamos a ver, se regulaba, ¿no? Ustedes dirán qué horrible, pero es que les daban latigazos, imagínense que no tenga regulación. ¿Qué ocurre? En una esclavitud, y, y pasó, ¿eh? a más de uno le, le, le desollaron la, espada, eh, la, espada, la, la espalda en vida. Eh, cuando nos damos cuenta entonces nosotros que también existía la posibilidad, dado que el esclavo era un ser humano y se reconocía como ser humano, de que éste terminara siendo manumitido, liberado o pudiera incluso comprar su libertad, pues esto es lo que hace. Y esto es lo que explica que cuando ustedes después de esta conferencia vayan a investigar muchísimo sobre la esclavitud en España, encuentren cantidad de anglosajones, anglosajones, diciendo que la esclavitud más pacífica, que la esclavitud, mejor dicho, menos mala, fue la de los hispanos. Ahora, sé que entonces eh, me van a decir a mí no. Ajá, y esa cantidad de gente que se murió en América, eso fue por culpa de la esclavitud, que llegó el malvado hombre blanco, invasor, a acabar con esos indiecitos, que todos eran tan buenos, que eran la quinta esencia de la bondad y estaban allí viviendo en un paraíso terrenal, no se peleaban entre ellos y todos se querían mucho. Eh, ¿Cómo pasó? Bueno, eh, sí hubo guerra, por supuesto, hubo guerra de asentamiento, llamen la guerra de conquista como ustedes quieran. Pero resulta que de Europa a América cuando comienza el proceso, ¿no? De lo que es eh, luego del descubrimiento, la conquista, fue la viruela, fue el tifus, fue la gripe, fue el sarampión y desde África fue la malaria y fue la fiebre amarilla. Los indígenas no tenían ningún tipo de protección en contra de esto. Luego, obviamente, hubo pueblos que cayeron como moscas, pero no producto de la esclavitud, esto es una peste que les ha dado. No tenían defensas para eso. Entonces mantengamos las cosas en contexto. ¿Por qué les hago yo a ustedes este señalamiento? Porque entre todas las cosas que a mí me han dicho cuando doy esta clase de conferencia, me hablan, pero es que hubo un gran cambio demográfico y eso es innegable. Somos unos, ¿cómo es que lo dicen? Genocidas. Bueno, no estamos defendiendo a nadie, estamos hablando de historia y lleva siendo tiempo que hablemos de historia. Que hablemos de datos, que hablemos de cifras. Y hablemos como hombres del siglo XXI que están leyendo o estudiando relatos de personas que vivieron hace cinco siglos, ¿no? Digo. Ahora, obviamente, cuando hablamos de la historia de la esclavitud eh, en el mundo hispano, nunca se nos puede quedar por fuera la que. Creo que no solamente para mí, sino para bastantes personas que se hayan dedicado un poco a leer historia, a estudiar historia, es uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad. Decir que la reina Doña Isabel la Católica es una de las mujeres más importantes de la historia es minimizarla. No, 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 no. era mujer, pues claro. Pero era un ser humano tamañamente importante que arrastró al mundo desde lo que conocemos hoy en día como Edad Media hasta la modernidad. Esta mujer es impresionante. Y además, por supuesto, estoy plenamente convencido, que ustedes habrán escuchado más de una vez, que Isabel la católica, esta mujer que es la que propicia que a Cristóbal Colón le den el financiamiento para que pueda llegar en el año 1492 a estos nuevos destinos, ella impide, impide, a pesar de que acabamos de leer nosotros que según Alfonso X el sabio se puede esclavizar en guerra, ella impide que a los indígenas los esclavicen. ¿Por qué lo hace ella? Obviamente, viéndolo desde una perspectiva netamente pragmática, una perspectiva utilitarista, pues no tendría ningún sentido, porque más, más le valía ser esclavos. Pero es que esta mujer que había eh, sido destinataria eh, de la bula intercretera que dicta el, pa el Papa Alejandro VI, pues sabe que ella es la legítima soberana de los nuevos territorios en tanto y en cuanto evangelice a los naturales que están consiguiendo. Lo dice la bula. Luego, Isabel la católica cuando se entera de que se encuentran o se están haciendo esclavos en la nueva tierra, pues entra en cólera, ¿no? Y un señor que estoy plenamente convencido, que ustedes han escuchado un montón de veces a lo largo de su vida, de obscuro origen, según era genovés, eh, llegó encadenado para acá, por entre otras cosas esclavizar a sus hijos, como ella los llamaba, a sus siervos, a sus indígenas. Y en su testamento, que también lo dictó un 12 de octubre, de hecho, doña Isabel la católica, pide que protejan a sus hijos, a sus siervos, a sus indígenas, que no se les esclavice. Luego... Hay gente que ha tratado y ha trabajado muy bien eh, lo que viene a ser las leyes de Indias, como mi querido amigo Julio Enche, y no voy a entrar en esos aspectos porque la regla general en materia de indígenas es que fueran libres. Como veremos dentro de unos minutos, salvo algunos casos puntuales por determinados aspectos, se permitió que algunos indígenas pudieran estar durante alguna etapa en estado de servilidad. Pero la regla general, sopena de los peores castigos, es que los indígenas fueran libres. Ahora, ¿a qué esta imagen ustedes no la han visto mucho? No, ¿verdad? Porque en los libros de historia o en las películas que usualmente ustedes observan, siempre ustedes ven hombre blanco esclavizando a hombre negro. Punto. Vamos a hacer un ejercicio mental. Estando consciente de que ustedes han visto la magnitud del tamaño de África como continente, hay quien habla de África como si fuera un país pequeñito. Ah, esa es la gente que viene de África. No, 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 no. Eso es un continente gigantesco. Europa cabe varias veces allí. ¿Ustedes de verdad piensan con esta mentalidad de el, el, el africano como el salvaje, ¿no? como el tonto, como, como el, el mentecato, y el hombre europeo como el superior, que es lo que se plantea, que cuando llegaba el europeo para allá, llegaban los africanos con esa musculatura tan importante que se les conoce, y se rendían. ¡Ay, esclavízame! No, pero es que tenían mayores armas de fuego, tenían mayores adelantos bélicos, no fue Rambo para allá. No fue John Wick para allá. Si ustedes me dijeran que fueron ellos, yo estaría claro, John Wick habría esclavizado a mil personas en cinco minutos como un lápiz. Pero el caso está en que, en comparación, los adelantos bélicos de la época no permitían que esto fuera posible. ¿Saben qué es lo que ocurría? Fundamentalmente los portugueses establecieron factorías en las costas africanas y llegaban... A tratos, a convenios con las tribus africanas belicosas, poderosas que tenían esclavos y se los compraban. Y eso ocurrió siempre. Entonces qué estamos hablando? Como les decía yo en una de las primeras imágenes de esta conferencia, hay inocentes en el tráfico de hombres, en el secuestro de personas, hay inocentes. O sencillamente el hombre se ha comportado como se suele comportar. A veces haciéndole mal a su semejante. Luego, en efecto, el europeo se valía del esclavo africano, pero se lo compraba a otros africanos. Y no llegaban con unos espejitos, ¿eh? No, que tienen unos espejitos y me da cinco negros, no. Les llevaban armas de fuego. Les llevaban ron, les llevaban productos que en la época eran bastante valiosos. Y así les compraban a los negros. Había tribus africanas que muy curiosamente, de esto usualmente no se habla, vendían a sus deudores. Pues sí, pues mira, tengo un deudor, vamos a hacer una cosa para estabilizar la economía de la tribu, vamos a vender a, 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 a ti que debes dinero. Y lo vendían y luego terminaba yendo al mercado de esclavos donde iban los portugueses, los compraban y después llegaban los españoles y se los compraban a los portugueses. Así, espantoso, terrible. Bonito no era, pero esto es lo que ocurría. Entonces, ya que no podemos hablar de esclavitud nosotros porque es una mala palabra, ya que no podemos nosotros más que tener un prejuicio en la cabeza en contra de determinado fenotipo humano, pues hablemos de esclavitud en serio, hablemos de lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pretendo en estas palabras? Por cierto, esto es de una película. Eh, a mí no me suele gustar el cine de Steven Spielberg, no me gusta, de verdad. Yo me quedé sorprendido cuando la vi, la vi hace unos meses cuando preparaba esta conferencia, se llama Amistad, es con Anthony Hopkins, Morgan Freeman eh, y una cantidad de actores que ustedes dicen que bueno, actores son. Pero estaba tan exacta, salvo la parte patriótica, porque ponen allí a, a su presidente John Quincy Adams como un, un hombre, con un corazón gigantesco y, y a los padres fundadores. Ok, salvo eso, salvo esa parte que bueno, está bien, están, están arengando lo suyo. La película es exacta. Es decir, en una etapa de la historia de la esclavitud que vamos a ver dentro de unos minutos, se acercaban para allá los portugueses a territorio británico que ya tenían prohibida la esclavitud, pero qué cosas tan raras, sacaban esclavos de allí, de Sierra Leona. Esto pasa como con el, como el tráfico de drogas, ¿saben? Las drogas están prohibidas, pero las drogas pasan, las drogas entran y la gente las sigue consumiendo, ¿no? Pero están prohibidas. Alguien se hace entonces de la vista ciega. Y lo que ocurría entonces cuando el esclavo le preguntaban, así que el esclavo le preguntaban qué había ocurrido, él le echaba ese cuento. Yo estaba de pronto un día con mis amigos, con, con mi familia, y llegaron otros africanos, me pusieron una, una, una red encima, me cayeron a palazos y me vendieron. Qué sorpresa, ¿no? Claro, yo no puedo dejar de mencionar a uno de mis superhéroes, ¿no? A Juan Latino. Ustedes están viendo allí a, a un señor que es incluso de una tez más oscura que la mía, y vaya que soy oscuro. Y ese señor fue nada más y nada menos que catedrático de la Universidad de Granada. Gracias a que precisamente él, siendo esclavo, por supuesto, es tomado, eh, y condescendiente del gran capitán, eh, Fernando, eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, que estuvimos visitándolo hace poco en Granada, eh, pues mira, a él se le nota de una vez lo avispado que es, lo brillante que es, lo inteligente que es, y pues lo colocan a que vaya a estudiar a la universidad y termina siendo un catedrático de la universidad. Juan Latino pasó aquí, en la península ibérica, Granada, siglo XVI. ¿Ustedes saben cuándo fue el primer negro a Estados Unidos a la universidad? ¿Siglo XX estoy escuchando por allí? No puede ser. Pero si los atrasados somos los hispanos, ¿no son avanzados los anglosajones? Pues? Yo no lo estoy entendiendo con eso. Ustedes deben tener algunos datos errados. ¿Cómo es eso que en el siglo XX? Eso no puede haber pasado. Ahora, hablemos un poco de Carlos I de España, el V del Imperio Sacro Romano Germánico, y su hijo Felipe II sobre la esclavitud. Eh, Fernando el Católico, el esposo de Doña Isabel la Católica, eh, abuelo de eh, Carlos V, había establecido que para América solo podían pasar esclavos que fueran cristianizados eh, y estuvieran criados en Castilla, o sea, no cualquiera podía llevarse para allá. Eh, Carlos Carlos I, me gusta decir Carlos I porque es que es primero de España, es el quinto de Alemania, ¿no? Eh, él permite que en esta gran, gran época de conquista comience a llegar más cantidad de esclavos de diferentes latitudes, pero él sanciona como una real cédula lo que viene a ser el pedimento de su abuela, la reina católica. Entonces, el 17 de noviembre del año 1526, don Carlos primero de España y quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, sanciona la prohibición de esclavizar a los indígenas y prohíbe hacerlo incluso en guerra justa. Es decir, deroga las partidas de Alfonso X, el sabio, en perjuicio de la corona y a favor de los esclavos. ¿Pero por qué? Bueno, lo hizo Carlos, Carlos, ¿no? Eh, hay excepciones, como les digo, son excepciones que yo he conseguido, que pasan en algunos momentos. En particular, existieron tribus belicosas en América, pero belicosas no que solamente fueran guerreras, no, no, belicosas que eran capaces de hacer cosas como comerte vivo, como engordarte primero y luego comerte, y que no había modo de reducirlas. Y este tipo de indígenas... Eh, cuando Carlos I le da a los Welser eh, la capitulación para que puedan invadir, para que puedan conquistar lo que hoy en día es la provincia de Venezuela, les permite que puedan hacer los siervos. Eh, también veremos nosotros que eh, Felipe II, su hijo, al cual observan ustedes allí al lado de Carlos I, eh, da esta excepción en el año 1564 al año 69. En contra de los indígenas eh, que fueran belicosos, que fueran irreductibles. Y en el año 1570 también existe una excepción para los Mindanaos filipinos que se señalaba en contra de ellos, que se habían rebelado en contra del rey y eran maometanos. Con Felipe III, eh, el hijo de Felipe II, eh, va a existir esta, esta excepción sobre los indios bárbaros de Chile. Esto fue lo que ocurrió entonces, ¿no? La esperanza de vida de los esclavos en eh, el territorio americano, hispano, eh, pues no era demasiado plausible. La gente que era esclava, y que en general a ti no te gusta ser esclavo. Y a pesar de que Carlos V, dije Carlos V, no puedo evitarlo, para re, recortar el nombre. A pesar de que Carlos V dijo que la mejor manera de hacer que los negros estén en un estado más tranquilo y se apacigüen es casándolos, entonces tú le buscabas a su esposa a, al negro o permitías que él la buscara en una institución muy poco nombrada que se llama el sonsaque. Y aquellos amigos míos venezolanos que estén aquí sabrán que aún en Venezuela usamos el término sonsacar para, bueno, vamos a sonsacar y e irnos a una fiesta. Bueno, el sonsaque era que el negro buscaba a la negra de la cual estaba perdidamente enamorado, y entonces, bueno, intentaba que se llevaran las cosas a feliz término. Y el amo lo apoyaba. Je, el amo de él, ¿no? Ahora, los anglosajones consiguieron una solución mucho más pragmática como suelen conseguir ellos. Hmm. Claro. Se habla siempre de que el esclavo estaba en una infinita tristeza porque no era libre. Bueno, los anglosajones dijeron, ¿por qué no hacemos granjas de crías de negros? Es más fácil, ¿no? Así los multiplicamos aquí, al no tener que traerlos a todos desde afuera, entonces son más baratos. ¿Qué? Tenían granjas de crías de negros. Es tan terrible como ustedes lo están imaginando, pero tan terrible. Había sitios en los cuales había negras parideras y había negros que las embarazaban. Habían negros de los cuales se habla que tuvieron ciento y tantos hijos. Eso pasaba en el mundo anglosajón y no podían comprar su libertad. Y si intentaban escaparse, alguno de ustedes habrá visto una película de Tarantino que se llama Django. Eso pasaba. ¿No? Eh, lo, se los comían los perros o los descuartizaban o les hacían cariños así semejantes. Sí, cariños, ¿no? Eran muy cariñosos los anglosajones con sus esclavos negros. Eh, les permitían esta clase de cosas. En la Florida, territorio hispano, desde el siglo XVII y un poco antes, se escapaban los esclavos negros de anglosajones o galos para ir a ese territorio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿También no iban a ser esclavos? Reales cédulas de España daban la libertad a los esclavos que se escaparan de territorios protestantes. Reales cédulas del año 1680, 1693, 1733, 1740, 1750 y 1753. O sea, no era como que más o menos decían las cosas, no, no, no. Está bastante claro la libertad a los esclavos. A tal punto que una gran cantidad de negros libertos comenzó a estar en este territorio. E imaginarán ustedes que los británicos intentaron destruir el fuerte de Mosé varias veces. ¿Y quiénes lo defendieron? ¿Los esclavos negros o los libertos negros? Pero esto tampoco se habla. De esto no se habla, estoy seguro. Si fueran los anglosajones los que estuvieran en otro papel probablemente tendríamos una película en la cual Mel Gibson sería el malo no puede ser el bueno es blanco por favor luego ya les mencionaba yo a ustedes cómo era esto de la monomisión, no es decir existía la posibilidad de que el dueño del esclavo decidiera liberarlo y hacer un liberto por acto de vivo o por acto eh, testamentario y muchísimas personas obtuvieron la libertad de este modo. Pero en el año 1768, España estableció que el esclavo podía comprar su libertad aunque el dueño no lo quisiera. Él nada más tenía que irse a tasar a ver cuánto valía y entonces podía comprar su libertad. Y ustedes dirán: bueno, pero ¿cómo si el esclavo no podía tener nada? Primero podía pagarlo por partes, que es lo que se llamaba la coartación. O sea, él podía irse pagando a sí mismo por partes a su dueño. Pero además, es que el esclavo usualmente producía dinero. El amo muchas veces le dejaba territorios que no quería y le permitía que se lea allí su arboledilla o su conuco para que produjera dinero. Entonces, sí, también pasaba. Yo no estoy diciendo que qué maravilla de época, que qué bien vivían, que qué bonito era eso. No lo estoy diciendo. Pero es que si a mí me piden que hable de la historia de la esclavitud en el mundo hispano, tengo que contarlo todo. No sentarme aquí a hablar de qué malos eran estos que esclavizaban a los otros sino contarles a ustedes realmente lo que ocurrió. Ahora bien, hay un caso que a mí me parece muy interesante y por eso se los traigo. Eh, ustedes observan allí en la foto, por supuesto, Fernando VI de Borbón, uno de los hijos de eh, Felipe V, que pasa a ser rey de España antes de su hermano Don Carlos III. En el año 1753 se da la siguiente situación: un bergantín francés Va desde el río Mississippi hasta la parte francesa ¿no? de la isla de Santo Domingo y es apresado por un barco hispano. Lleva unas mulas, lleva unas cosas, pero lleva tres indígenas. Y ustedes se imaginarán lo que pasó, ¿no? Se liberaron a los indígenas. ¡Wow! Armaron tremendo zafarrancho los hombres del bergantín francés, incluso apelaron al Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias de Fernando VI dijo, pues los indígenas no pueden ser esclavizados. Textualmente, la esclavitud en ningún caso, lugar ni tiempo pueden sufrir a los indios de América, no siendo caribes, que es a lo que les estoy comentando, que bueno, se comportaban como se comportaban. Según está dispuesto por la ley 13, título 2, libro 6 de la recuperación de aquellos reinos. Los esclavos que se iban escapando, los esclavos que obviamente por el principio natural, por ese hálito normal que tiene el ser humano hacia la libertad, y se escapaban a territorios eh, para ser libres independientemente de que estuvieran menos mal en posesiones españolas, eh, eran los llamados esclavos eh, cimarrones. Y esos lugares en los cuales ellos se escapaban hacían, dependiendo del sitio, algunos lo llamaban palenques, eh, otros lo llamaban, eh, eh, bueno, las rochelas también las llamaban rochelas de indios. Eh, vamos, eh, existían sitios a los cuales se escapaban y hubo algunos que llegaron a ser bastante famosos y nunca pudieron ser de ninguna manera eh, derrotados, ¿no? Y de hecho hay muchos pueblos en América hispana, sobre todo los costeros, que tienen su origen en estos establecimientos de esclavos. Si no, pues hablemos nosotros de Barlovento, en Venezuela, hablemos de Curiepe, de Virongo, estos pueblos que se encuentran allí. Ahora, en el año 1789, don Carlos IV establece la liberación de la importación de esclavos africanos. Y esto era porque... Desde el inicio de lo que fue la esclavitud, usualmente primero se les daban licencias a personas para que pudieran irle a comprar esclavos a los portugueses y traerlos a América. Luego eh, se le daba a casas anglosajonas, eh, bueno, anglosajonas no en primer momento, a portugueses, a italianos, a daneses. Y finalmente, luego de Utrecht, los ingleses reclaman lo que tanto querían: tener la exclusividad de ser ellos los únicos en importar negros a la América Hispana. Cosas, ¿no? Y en ese mismo año, 1789, Carlos IV, que sus ministros estaban enfocados en el tema de la esclavitud, hacen la instrucción para la educación, trato y ocupaciones de los esclavos, que es el código en el cual se establece que usted no mate a sus esclavos. Nada más puede darle 25 latigazos, entre otras cosas. Uno, por supuesto, dirá, pero qué horrible, 25 latigazos. En etapa republicana existieron leyes que reformaban esto y ponían 120, 130, 140 latigazos. En etapa republicana, por cierto. En Venezuela pasó el año 1836. Revisen la ley. Muy interesante. Claro, todo esto se está haciendo y vamos a llegar nosotros a la última parte de esta conferencia, que nos va a llegar a la segunda etapa de la esclavitud. Este es un tipo de esclavitud. Este que se estaba haciendo. Es lo que algunos llaman la, la esclavitud patriarcal. Tenías algunos esclavos en tu casa, algunos esclavos en tu campo, pero no eran muchos. Dense cuenta ustedes que en proporción no son tantos. Volveremos al final de estas palabras, al cuadro que les mostré al inicio, y ustedes verán por qué en la última etapa aumenta tanto el número de esclavos. Y es que eh, Haití era una gran productora de azúcar, la primera del mundo. Allí se cometían las mayores felonías, atropellos, abusos en contra de los esclavos negros que superaban en demasía al poquito de blancos que había y se producía una cantidad de azúcar impresionante hasta que bueno un buen día los negros se levantaron y los mataron a todos y bueno hicieron lo que es la independencia de la Haití y es una guerra muy complicada que no hay tiempo de poder explicarlo no pero por supuesto en el mercado ahora hay una carencia de producto y Cuba comienza a producir azúcar. Y Cuba necesita manos para comenzar a producir azúcar en gran medida. Y estamos hablando nosotros, queridos amigos, del siglo XIX hispano. El siglo XIX español con todos los problemas que tiene. No solamente es que la hispanidad se fragmenta y más nunca la hispanidad va a ser lo que era en su momento, sino que también España tiene todos estos conflictos políticos. Y lamentablemente la axiología, el altruismo y todas estas cosas que observamos nosotros en la primera parte de esta conferencia, con todas estas monarquías ya no se va a ver aquí. Ahora, con esa liberalización de los esclavos, que cada quien traiga el esclavo que quiera y que cada quien haga fundamentalmente lo que le provoque, pues los grandes hacendados van a comenzar a comprar esclavos en buena medida y en mucha cantidad. Y van a verse cosas horribles, obscenas, terribles, con las cuales realmente no pienso asociar esta conferencia, porque creo que se sobreentiende que el trato que le da un hombre a otro que lo esclaviza es bastante terrible, ¿no? Esta es la etapa que se llama la segunda etapa de la esclavitud, y es lo que ustedes ven en el cine. Solo esto. Entonces, cuando la gente le pregunta acerca de eh, la esclavitud, dicen, no, pero es que Isabel la Católica y esos reyes, todos esos eran esclavistas, ¿tú no viste la película con el negrito lo que le hacían? Por favor, ¿cómo tú vas a ser hispanista? Bueno, ya hemos visto más o menos lo que pasaba y cómo se hacía, ¿no? La carimba, es una cuestión que no, no, quiero, dejar de, no quiero dejar de lado, me parece muy importante tocarlo, eh, era un modo en el cual se, se marcaba a los negros, ¿no? Eh, como eran propiedad durante esta etapa, cuidado que la carimba Carlos IV la prohibió, pero la siguieron aplicando. Los anglosajones también después y los, y los norteamericanos hasta el siglo XX. Vaya. No tenían esclavos, pero vaya que se, que, que, se, que se las daban, ¿no? Con esto de la segregación racial, le encantaba marcar la cara un negro. En una parte le ponían una S y en la otra le ponían una I. Significaba sin iure, sin derecho. Era el modo en el cual tú, tú eh, colocabas a un esclavo. ¿no? Eh, el caso que más o menos le comentaba yo de la goleta de amistad fue realmente muy interesante. Los británicos, después de meter esa cantidad de esclavos y vender esclavos luego de Utrecht, de pronto un día dijeron, pero es que los obreros son más baratos que los esclavos. ¿Para qué queremos? Esclavos? No. Abolición de la esclavitud. Sí, somos, por Dios, somos humanistas. <laughs> Dijeron los británicos, ¿no? Entonces, <laughs> claro, están en plena revolución industrial, los esclavos son, eh, son muy caros, los obreros son muy baratos, entonces ahora van a, van a comenzar a prohibir la esclavitud porque, porque los esclavos pobrecitos, Dios mío, cómo se les ocurre, como esas cosas tan espantosas que les hacían. <laughs> Sin embargo. Las autoridades de Sierra Leona usualmente permitían que pasaran cosas como estas. Como les comenté, un barco portugués llega a territorio británico. Qué casualidad, ningún británico estaba viendo, no, no estaban las autoridades allí. Se llevan a esta cantidad de personas, que son los que llevan en la goleta de amistad, los españoles los compran para traerlos a La Habana, para llevarlos a La Habana. Y bueno, eh, son capturados eh, porque los esclavos, eh, uno de ellos sin, que saca un clavo, se libera, libera a los otros esclavos, imaginarán ustedes lo que le hicieron a la tripulación, y obligan al piloto para que vuelva a África. El piloto no vuelve a África, sino más bien que está dando vueltas con el barco y los pillan unos, eh, unos norteamericanos. Y la cosa va hasta los tribunales, va hasta la Supreme Court, de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es un problema. Un problema grandísimo, queridos amigos, porque estamos hablando de que es la etapa de mayor segregación racial, esclavitud en el sur de Estados Unidos, y esto va a ser un poco antes de lo que va a ser su guerra civil espantosa entre norte y sur. Así que este caso es muy interesante. De verdad les digo, a mí no me suele gustar este tipo de cine, pero la vi, salvo el último discurso de John Quincy Adams, qué hombre tan bueno, como lo muestra en la película, la película está muy, muy bien hecha. Sobre todo habla de cómo. Los esclavos que cogían hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes creencias, no se entendían entre ellos. Muy interesante. Eran negros bozales sobre todo, ¿no? Eh, a los negros bozales, perdón, eran aquellos que traían directamente de África, se les llamaba así. Eh, eran negros que no hablaban el idioma, no, no tenían creencia en la religión y, bueno, se les llamaba negros bozales, era un, un término de la época. Eh, si bien es cierto en Hispanoamérica, eh, se abolió la esclavitud de un modo eh, eh, transitorio eh, mucho antes, ¿no? Eh, como mencionaba eh, al inicio de la conferencia, en 54, en 1854, en Venezuela se abolió la esclavitud. España, esta España de finales del siglo XIX, esta España que todos más o menos conocemos, qué pasaba en la época, se tarda muchísimo, pero muchísimo más. Y veremos nosotros entonces cómo eh, lo que va a ser el proceso de abolición de la esclavitud en España va a ser que en el año 1870 las Cortes aprueban la ley preparatoria de abolición de la esclavitud, en ese momento el jefe eh, es Juan PRIM, en etapa de la Primera República, la EFIME, la Primera República, en el año 1873, observamos nosotros que se realiza la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, hay guerra en Cuba. A finales del siglo XIX, entre España y lo, los que están eh, luchando eh, como insurgentes en Cuba, se acaba la guerra y en el año 1880 eh, se dicta la ley del patronato, en la cual los esclavos van a estar sujetos a sus patronos, y en el año 1886 se declara extinguida la esclavitud en Cuba durante el, el gobierno de Sagasta. ¿Fueron los últimos los españoles? No, el Brasil tuvo esclavos hasta 1888, bastantes esclavos, por cierto. Muchos esclavos, ¿no? De ahí que, queridos amigos, solamente puedo invitarlos a que si les ha gustado esta conferencia, ustedes eh, nos sigan en las redes sociales. Siempre hablamos de estos temas, tocamos este tipo de contenido. Eh, intentamos desde nuestras escasísimas posibilidades trasladar la historia del mundo hispano realmente, qué fue lo que ocurrió en el mundo hispano, y en los momentos en los cuales tenemos algún tipo de ventaja, como en estos, en que gracias a, diría Aristóteles, un accidente relativo por mi color de piel, estoy legitimado a hablar de la esclavitud, pues entonces vino a la ley de la esclavitud. Gracias, no le quito más tiempo.

¿Tiene una pregunta? Sí, sí. Espera, que me un micrófono. Sí. César. Mira, una pregunta. Ah, espera, espera, espera. espera. Un una pregunta. Así como en Venezuela, posterior a la independencia, se, se mantuvo la esclavitud por varias décadas, ¿pues en, en otros en países eh, creados en América se, se mantuvo la misma situación o ocurrió lo mismo? Claro, eh, sí, mira, te voy, te voy a explicar qué es lo que ocurría. Quiero volver aprovechando esa pregunta a mostrarles a los que no lo hayan tomado fotos, porque esa la maravilla de esta época. Ustedes le toman una foto a las cifras que uno trae. A ver, a ver. Ajá. Aquí, eso. Eh, mantuvieron la esclavitud, eh, fundamentalmente. Pero lo que ocurría es que ya en la última etapa de España. En tierra americana, inicios del siglo XIX, entraba muy poca cantidad de esclavos, salvo en Cuba, que estaban comenzando a entrar en una gran cantidad. Y curiosamente en Venezuela, por el cacao, pero no eran tantos. Entonces no era, no, 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 era, no era una gran cantidad, lo que hacía que ya la mayoría de los negros que estaban allí, gracias sobre todo a las leyes de manumisiones que se dictaron. Por lo menos hay un, un ejemplo de ley de manumisión la del año 1821, la, la República de Colombia, que es lo que llamamos hoy en día la Gran Colombia, para diferenciarla, lo que hoy en día es Colombia. Eh, se dicta una ley en la cual se establece que eh, no va a haber más esclavos, no puede entrar más ningún esclavo, y que en general todo aquel que nazca de vientre esclavo va a ser libre, ¿no? Entonces, claro, cuando nazca, eh, según esa ley, hasta, la, hasta los 18 años, ellos iban a eh, tener esta, esta figura de tutoría frente a su, a su patrono. Luego, ya en esta etapa republicana venezolana separada de Colombia, eh, se lleva hasta los 21 años. Eh, y en general lo que pasa es que los esclavos se van agotando porque no hay, te digo, lo que pasa en Cuba es una cosa extrañísima. O sea que más bien entran en una gran cantidad por esta este producto que se está importando y bueno, por la voracidad que existe por parte de eh, los hombres que se encuentran en Cuba. Hay libros, de hecho, ya digo, yo intento ser un caballero en la medida de lo posible, eh, que hablan de las grandes fortunas de España de hoy en día que vienen de la esclavitud. Y señala nombres y y yo, Dios mío, o sea, yo digo eso y a lo mejor no salgo de aquí en buena medida, ¿no? Entonces, bueno, pero hay libros que lo dicen. Entonces, sí, lo que te quiero decir, sí, siguió sí, la esclavitud, pero se fue, se fue acabando poco a poco. Y claro, ya el negro, eh, en virtud de lo que es la propia, la propia naturaleza hispana del mestizaje, ya había entrado y usualmente teníamos sociedades pardas o mestizas. Y es lo que vemos en Hispanoamérica. Usted ve, hasta el que sea más blanco, más negro, más indio, usted le ve un rasgo, este es un rasgo negro, este es un rasgo blanco, o sea, porque, bueno, el mestizaje. Eso es lo que Bien, ¿No? ¿Alguien? Sí, César, perdón, pero yo me levanto un momento para ir al servicio. No sé si hablaste sobre la gran cédula de gracia de atacar. No. Ya, bueno, entonces, ese es un comentario, más es una pregunta... Eh, un comentario rápido y laxo sin entrar en especificidades pero eh, me parece que para toda la, la cuestión de la esclavitud en América hay que entender dos cosas principales que la monarquía española siempre propendió a evitarla en la mayoría de los casos incluyendo la negra porque ya estaba establecida antes de, de su propia existencia que durante los tres siglos se propendió a que los negros se liberaran y uno de los mejores ejemplos de la Real Cédula de gracias al sacar de Carlos IV porque mencionaste a Carlos IV sobre este ordenamiento que decía la real cédula de gracias de Alchacar, que los, los hijos de las negras esclavas de nación libres. O sea, fue una forma de manumitir la esclavitud ya durante la monarquía española antes de que se, eh, se, se, lo, hiciera, se lo volviera oficialmente, ¿no? Y esto fue en 1798, si no me equivoco. Es una real cédula muy polémica, que es una de las razones por la que la oligarquía eh, caraqueña, blanca, racista... Eh, fundamentalmente racista contra muchos de sus propios orígenes, dieron eh, las primeras amenazas para destruir la unidad del imperio, ¿no? porque esta reacción dura además les autorizaba a que los negros pudieran ingresar a, los, a las universidades y el cabildo de Caracas protestó y hubo una polémica importantísima que finalmente llevó a que le dijeran que tenían que ser los negros aceptados en, en, la, en la universidad, aunque los, aunque los, eh, los mantuanos no los querían. Porque es importante este dato, porque para cuando se producen las secesiones, las separaciones, y con eso termino el comentario, más que pregunta, en el virreinato de Nueva Granada, lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, estamos hablando que el 80% de la población negra más o menos ya no era esclava. Y lo que actualmente es de Ecuador, que tengo cifras más precisas, porque obviamente en mi país estudiamos el caso, estamos hablando que había apenas en una población de eh, todas las, las cifras, pero para el momento de las... De la separación, había cerca de 100.000 negros en lo que ahora es Ecuador y había apenas 8.000 esclavos. Entonces, no es un dato menor, ¿no? En, en Quito tuvieron acceso a las universidades durante todo el siglo XVIII y con esto termino, la mayoría de médicos de, de Quito eran negros cuando se produjo la más llamada independencia. Bueno. Esto es muy interesante, es muy interesante porque eh, Francisco al cual respeto y estimo bastante. Yo no estoy de acuerdo con el comentario de él. <laughs> Ojo, amistosamente. ¿eh? A ver, no menciono yo la Real Cédula de Gracias al Sacar que hay dos tipos: una Real Cédula de Gracias al Sacar que se dicta en la Península Ibérica para mejorar la calidad eh, del tipo de que se habla, no para blanquearse como quien decía, y una Real Cédula de Gracias al Sacar que se establece exclusivamente para América, también para lo que venía a ser los mecanismos de limpieza de sangre existía ya. La posibilidad de que los mestizos accedieran a la universidad antes de la Real Cédula de Gracia al sacar. Y esta Real Cédula, fundamentalmente, lo que establece es la posibilidad de mejorar la limpieza de sangre. Mejorar la calidad de sangre, como eh, quien se dice, vaya, les digo que antes de que fuera yo expulsado de Venezuela, <laughs> literalmente hablando, eh, revisé muchísimos casos en los cuales se usaba la Real Cédula de Gracia al sacar en el Archivo General de la Nación de Caracas, al cual fue, me, me fue vedada. La, el ingreso con posterioridad. Y eso es lo que se hace. Eh, está, yo siempre hablo con mi amigo Patricio Lons. Eh, está el caso de las hermanas de Jarano, que eran unas hermanas que claramente eran padas, eran, eran más o menos como de mi colorcito, y pues ellas compraron el título de Blanca y de Doñas. Y eso se armó un escándalo, como bien dices el ayuntamiento de Caracas. ¿Cómo se le ocurre ahora a esta gente de obscuro origen que dice que son blancos, etcétera, etcétera, etcétera? Un pueblo, de hecho, cuyo nombre olvido, que se encuentra en el oriente de eh, eh, Venezuela, compró el título de blanco para todo el pueblo. Y eso fue una cosa divertidísima, porque la Real Cédula dice: Yo, el rey, digo que toda la gente que nació aquí son blancos. Aunque no se vean como blancos, lo son. Yo, el rey. Es divertísimo. Es esos casos que casos eh, sobre los que uno escribe y los que uno cuenta. Entonces, eso nada más, comentarlo a, a Francisco. Es importante también para el contexto, que nosotros no estamos en la cárcel, había el, 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 el oficio, la monarquía creó el protector de esclavos, el protector de negros, como lo digo, que era un abogado que tenía los, los, los derechos de los negros y decía que lo ¿no? Y otra cosa también muy importante, y con eso sí termino, que en el Virreinato de Granada nuevamente, eh, encontró la mayor concentración de negros en ese momento, antes de que fuera a Cuba toda la de la absoluta mayoría de la población negra fue realista a contra de la independencia en Venezuela fin, los de que eran partos de negro, más, tuvieron y independencia. y el último de las herramientas que produce por Fernando Sánchez cuando miramos una española en América son los de negro. entonces los sí, de se han encontrado de, de en efecto eh, Hago una cosita rapidito, que esto es muy interesante, lo que dice Francisco, porque tiene, como yo le decía a mis alumnos cuando estábamos en clase, le decía, tienes la boca tapuzada de razón, ¿no? A ver, la boca tapuzada de razón, tienes mucha razón, se te sale, ¿no? Eh, dense cuenta ustedes cómo juega la historiografía, o eso que llamamos historia nacional, que cuando los esclavos negros se levantaban en contra de los blancos, que fueron los que hicieron la independencia, los llama la historiografía la legión infernal. Pero cuando esos mismos esclavos muere eh, José Tomás Bóvez el urogallo en la batalla de Urica en el año 1814 y sale otro taita, pero que es republicano llamado José Antonio Páez, ahora los llaman los héroes de Carabobo. El ejército republicano. Qué loco, ¿no? Eso pasa. Francisco hay un, un personaje que se llama Agustín Agualón. Era un líder negro, realista, es decir, partidario de mantener la monarquía. Yo diría que más que negro, Agustín Agualongo era, era de una indígena fuerte, era un indígena igual que el indio Cisneros, que fue uno de los con, con sus partidas de indígenas. El indio Cisneros sí tenía más mezcla. Eh, bueno, viva Fernando VII, viva Fernando VII, viva Fernando VII, pero interesantísimo. ¿verdad? Hola. No, solamente decirle que fíjate que Jefferson, la de hijos esclavos que tuvo y que vendió, y están todas sus estatuas en Norteamérica, pues por pues el presidente hay infinidad de estatuas del de presidente Jefferson, y sin embargo, les dan por tirar las de Rey Junipero Serra, o las de Isabel la Católica, o las de Cristóbal Colón. Solamente era eso. Decir eso Deme, me das un minuto más un minuto y lo contesto dos. es grosera la manipulación que existe sobre la figura de simón bolívar en estos aspectos a ver simón bolívar fue mantuano tenía esclavos muchos esclavos los documentos del año 1815 que simón bolívar o mantuano es un blanco criollo es la oligarquía criolla en venezuela eh, Simón Bolívar en el año 1815, después de que eh, le va todo mal y, y existe la reacción realista por parte de la población, él se va a pedirle apoyo a los británicos. Y en esas cartas, Simón Bolívar habla del modo más despectivo posible sobre lo que se llaman las gentes de color, indios y negros. Y dice, esa gente no se ocupa de estas cosas, aquí estamos unos cuantos blancos que sí podemos, Pero los británicos no le dieron el dinero. Entonces, Bolívar, desesperado, debía dinero, intenta suicidarse varias veces, eh, termina yendo al lugar donde nadie quería ir. Haití. A verse competión, Y los negros que habían tomado el poder. Entonces, claro, estos negros eh, hablan con Bolívar y con otros eh, eh, venezolanos, colombianos, de hoy en día hablando de títulos de hoy en día, que querían romper con España, ¿no? A Petión realmente no le importa. Petión dice: Mira, si tú liberas a los esclavos, te apoyo. Y Bolívar, que ya les digo, el tipo era un político, pero esto es por el que dice una cosa hoy después te dice mañana. Todo lo contrario, pero abrumador. O sea, hay documentos de Bolívar en los cuales dice una cosa y después dice otra, pero medianamente. Yo sé que están pensando, pero por favor, que estamos en una conferencia histórica. Él cambia, bueno, Bolívar cambiaba de opinión también. Entonces, bueno, cuando Bolívar cambiaba de opinión, eh, Bolívar hace la expedición de los callos, libera a los esclavos, pero es una liberación de proclama, no es una liberación de yure, Y es porque, claro, se da cuenta que parte fundamental de la razón por la cual los esclavos, eh, eh, la, la, los intentos republicanos no, no, no funcionaban, es que los negros apoyaban al realismo. Y había mucho más que los blancos. Entonces Bolívar intenta traer la masa negra para él. Eso es lo que ocurre. Pero por supuesto, cuando hablamos nosotros, no recuerdo con quién estaba hablando yo al comienzo de esta conferencia, wow, el trato y la diferencia está. Entonces, queridos amigos, eh, el tema con Bolívar y los negros, bueno, su hermana María Antonia tuvo clavos hasta, hasta que quiso. Porque es que la esclavitud no se acaba. Y estas son de las cosas que a mí me molestan muchas veces cuando se hablan. Cosas del estilo de decir que eh, Cuba rompe con España por esclavos. Nos dimos cuenta que ya España había liberado a los esclavos. No había esclavitud cuando en el año 1898 pasa lo que pasa. No hay esclavos. Además de eso, eh, pensar nosotros realmente que la república se hizo por la libertad de los esclavos es mentira. Durante décadas se mantuvieron también esclavos y se incrementaron los castigos. Entonces yo creo que tenemos que pensar que las razones van por otro lado. <laughs>